Sí, tenemos que darle continuidad, ¿no? Estamos en un centro de referencia, de prestigio internacional, con un alto grado de inserción laboral de todo el alumnado que sale y además estamos aprovechando en su 75 aniversario. Y es lo que queremos, abrirnos, ¿no? Diversificar la economía. Este puede ser un ejemplo claro de cómo la economía azul en todas sus distintas disciplinas, con un alto compromiso con el profesorado, hacen que los chicos que se formen aquí, prácticamente la totalidad encuentre, según sale, un puesto de trabajo. Son muy demandados por el importante grado de cualificación que salen de esta escuela, de este centro. Y en ese trabajo de diversificar la economía y apoyarnos en el talento, estamos inmersos en el sistema educativo. No podemos decir que queremos basar nuestro desarrollo en el talento y en el conocimiento y no tener ni apostar centros de referencia como este. Así que, bueno, apuesta este año importante, tres centros, en Playa Blanca, en la de Estilo y el que acabamos de poner la primera piedra en Aría, más toda la reunificación que estamos haciendo del Solsama, pero que evidentemente van a tener continuidad en los próximos presupuestos.